Buenas noches y bienvenidos una semana más a este su programa con nuestra alcaldesa Paloma García Galvez, Buenas noches. Buenas noches, Paco. Pues una semana más aquí, como decimos en Málaga, a echar un ratito de charla. A echar un ratito de charla, de charla. final del mes de febrero de 2014. Mm. Va pasando el tiempo. Rápido, ¿verdad? Sí, ¿Eh? la verdad es que pasa muy deprisa. Y la verdad es que mmm, y una semana más, pues yo uno apunta, sabes, tengo yo una libretita ahí. Entiéndame el tono coloquial. ...y nada, pues siguen ocurriendo cosas... ...y piensas que, pues esta semana va a ser tranquila... ...no, tranquila para nada... ...en absoluto, sigue, sigue habiendo mucha actividad. Sí, mucha actividad... ...hemos dejado un montón de cosas para hacer... ...la semana blanca, que pensábamos que iba a tener menos... ...menos cosas que hacer y sin embargo... Para ...la nada. semana está completamente llena... Uh -huh. ...muchas actividades, la agenda a tope... ...y bueno, encantados de que la agenda esté así. Una semana blanca y no sé yo... ...cómo estará el tema de ocupación en este momento... Digo en este momento porque cuando se ofrece un balance es, es hay que tener en cuenta un margen de tiempo y a raíz de ahí ya se conocen los datos que estamos teniendo muy buen tiempo. Sí, la semana tendremos que esperar claro. a que termine para poder hacer esas comprobaciones y ver cuáles han sido las, los resultados, pero es cierto que estamos teniendo un tiempo mucho mejor que el de la semana pasada, que, que fue lluvioso y ventoso. Y sobre todo, volvemos a lo que tenemos importante, cuando hablábamos aquello de que en el norte de Europa hacemos mal tiempo, que si el equipo de fútbol, que si la gente no, hombre, pues sí, mira. el ayuntamiento, el equipo de gobierno está trabajando muchísimo, la delegación de turismo está trabajando muchísimo <coughs> en, en esa materia, en esa idea de que no se cierren los hoteles en el mes de, en los meses más flojos, porque bueno, porque es bueno para la economía que se muevan y que haya... Bueno, apertura de, de, de camas uh -huh. hoteleras. Y estamos bueno, pues con esa cantidad de actividades, de eventos deportivos, de campeonatos nacionales que ya hemos tenido a principios de febrero y, y seguimos trabajando en esa línea. Y luego, pues, a veces son muchos equipos deportivos del norte de Europa que vienen a entrenar aquí a Benalmadena, no solamente por nuestras instalaciones, sino porque además el tiempo se lo permite y pueden hacerlo al aire libre. Y eso es algo que tenemos que aprovechar. ¿No? Yo le decía lo de los resultados, claro lo que está ocurriendo este día lo vere, conoceremos de aquí a unas semanas. Lo que ya sí ha presentado usted son los datos, bueno, lo voy a leer el de la planta hotelera de Benalmádena registró en 2013 casi 122.000 estancias más que el año anterior. Sí. Teniendo estamos, en cuenta de lo que comemos, ¿verdad? Estamos contentísimos. Estamos muy contentos porque el hecho de que haya aumentado tantísimo ese número de estancias muestra, eh, entre otras cosas, el trabajo tan estupendo que se está haciendo desde ese área de turismo que te digo y el trabajo tan estupendo en calidad y en esfuerzo que hacen los propios hoteleros. Así que, bueno, estamos muy contentos. Fíjate que además en Benalmádena ha subido la estancia media a más de seis días que eso es muy importante sabes que cuando uno aprovecha para hacer un viajecito dice me voy tres cuatro días bueno pues ya en Benalmadena eh, la estancia media ha subido a, a más de seis días que eso es importantísimo y además otro dato que ya dábamos también a finales del año pasado a principios de este año en enero y es que en Benalmadena se ha conseguido fidelizar al turista fidelizar al cliente así que Creo recordar que tres de cada cuatro ya conocían Benalmádena. A mí no me deja de sorprender, alcaldesa. Yo sé que quizás sea un poco cansino, pero va con mi forma de ver la vida aquí en donde me he criado y donde he nacido. El protagonismo, la importancia. Sí, vamos a ver, su gestión es importante en todas las áreas, pero yo estoy notando que el tema del turismo, usted, hombre, no es concejal de turismo, pero está muy pendiente y cada vez le está dando la importancia y el protagonismo que usted. ...después de reunirse con mucha gente... ...y aprender, porque todos aprendemos... ...pues le está dando, me está llamando bastante la atención... ...y de hecho, se están recibiendo muchas señales... ...de muchos sitios, diciendo, oye, pues la alcaldesa de Benalmadena... ...esto del turismo se lo está tomando en serio. Sí, sí, tú sabes que desde... <coughs> ...desde el primer momento estamos trabajando... Eh, bueno, en todos aquellos aspectos que los propios hoteleros nos están diciendo también porque es importantísimo eh, trabajar directamente con, bueno, pues con las personas que están recibiendo a la clientela, a los turistas, los que se encargan de, dar, de, dejar, de darles la noche, la, que puedan dormir, que puedan almorzar y que además pues, desayunar y comer. Y eso lo estamos haciendo desde el principio. Ya sabes que la mesa del turismo comenzó a reactivarse pues, desde que Adolfo Fernández cogió el área de turismo y en esa mesa de turismo se trabaja intensamente y están representados todos los sectores mmm, implicados en, en materia turística, desde el patronato de la Costa del Sol, pasando por los hoteleros, pasando por los comerciantes y, <coughs> y bueno, pues por incluso por... ...por personas que tienen otras ideas que aportar al, a esa mesa de turismo. Y eso de aportar, recoger ideas, estuvimos digo estuvimos aquí en el ...porque también estuvo vamos, ocurriendo con la tele... ...pero se avecina otra feria internacional de ...otra feria de turismo muy importante... Sí. ...y bueno, pues la alcaldesa con el concejal van a estar presentes... Sí, ...me refiero a la ITV de Berlín. Sí, efectivamente, estaremos en Berlín la semana que viene... Bueno, pues trabajando de nuevo, mostrando nuestros productos y, y estando presentes junto con la Costa del Sol allí en, allí en Berlín. Y sobre todo en Alemania porque es un público, bueno, Alemania, sabemos lo que supone en Europa pero sobre todo he eh, sabido que es un público de alto poder adquisitivo, un público muy exigente con todo, con el medio ambiente, y bueno, quizás ahí podamos tener algo adelantado por tener la ciudad que tenemos, ¿no? Sí, se, estamos trabajando mucho, ya el año pasado tuvimos muy buenos resultados con el turista alemán, que además, sabes, no sé por qué, pero que le gusta mucho la otra parte de la costa, y, y sin embargo, bueno, pues ya tenemos, estamos atrayendo a mucho turista porque somos una zona, somos el centro, geográfico de la Costa del Sol y, y el hecho ese hecho les permite hacer todo ese tipo de turismo que a ellos les gusta que es ese turismo cultural gastronómico enológico de, de uh -huh. conocer los vinos de conocer eh, bueno pues eh, todo lo que es la provincia de Málaga y toda la diversidad que la provincia le puede ofrecer, pero claro, teniendo como base de operaciones eh, eh, Benalmádena. Tú sabes además el rollo que es tener que estar haciendo maletas cada vez que te tienes que mover o desplazar y al tener una base, eh, un lugar donde tú puedes, que sea equidistante para ir conociendo el resto de los municipios que puedan ser de interés para, para el turista, pues es muy importante. Eh, lo mismo que decimos siempre, que el hecho de estar a, ...a 15 minutos del aeropuerto... ...tener el AVE que te llega... ...con incluso con el tren de cercanías... ...eso facilita muchísimo... Eh, ...que el turista pues pueda moverse... ...y tenga esa libertad... ...y no tenga que estar dependiendo... ...pues de un transporte privado a lo mejor. Sí, la comodidad es fundamental... ...la calidad de vida, el medio ambiente... ...decía usted... El público alemán que está yendo más a la, a la zona de la Zarquía, se refería a usted, ¿no? Sí. Hasta hace unos años sí. la zona de la Zarquía tenía mucho atractivo para el público alemán. Claro. Y bueno, ya desde hace dos o tres está, está cam... viniendo... Aquí hacia, a Benalmádena. ...hacia Benalmádena, hacia este sector, sí. Yo creo saber, creo saber, digo creo saber, permítame la forma de hablar el comentario, que Benalmádena tiene mucho que ofrecer en el sentido que tenemos la costa, tenemos arroyo, tenemos el pueblo. Y el pueblo, ese tipismo que tiene tan tan de pueblo, no sé. Pues quizás eh, de juego para porque eso es un público dicen, no sé si usted coincide conmigo que no le gusta la masificación, no le gustan el petón que dicen ellos, que es como se llama cemento en alemán, mire no sé por dónde estamos aprendiendo, y quizás ven al pueblo se está poniendo en valor y dando a conocer, ¿no? Porque cantidad sí. de extranjeros vemos allí paseando con esas cámaras. Sí, no además sé. sabes que al público al público alemán le gusta mucho el el Lo deporte original, sí, sí y, y además el, el deporte de montaña el ciclismo y, y es muy frecuente ver a parejas de alemanes o a familias que bueno pues que hacen estas rutas en, en, ciclistas por toda todas la sierra de benalmádena y luego bueno pues terminan descansando justo a orillas del acantilado que tenemos bueno, pues en la playa y eso pues es muy atractivo para ellos yo creo que y ahí es donde, si seguimos incidiendo en eso y en el fomento de este tipo de, de turismo, pues vamos a atraer todavía a más alemanes de los que estamos ya atrayendo en estos, en estos últimos años. Y ya para ir acabando con lo de los alemanes, que yo sé que soy un poco pesado, lo estoy notando, también ya en Fitur se hizo algo para que en madera tuvieran un sí. circuito de turoperadores, es decir, que nada es producto de la casualidad y que se sigue trabajando en ese sentido. Es mucho trabajo, sí. Además, sabes que es un público muy exigente sí. y bueno, y tenemos que dar la, la enhorabuena a, alguno, a algún hotel de aquí, de la costa, porque, porque ha recibido. De eso le iba a preguntar yo ah, ahora. Bien. Pero bueno, me lo puedes contar. Sí, ha recibido un galardón que dan los, los viajeros. Es eh, de los 25 hoteles de España, pues ha, le han dado el primero. Eh, ...por segundo año consecutivo al Hotel Aleisa... Uh -huh. ...y la verdad es que es un orgullo para Benalmadena... ...tener hoteles de calidad, porque... ...es un hotel hecho, de cinco estrellas, ¿no? ...es un hotel de cinco estrellas... Eh, ...el hecho de que, los, de que los propios viajeros... ...hagan sus comentarios en la página web... eso ...es un, es un premio que se da por, por utilizar la, la página web... ...por los comentarios que se hacen uh -huh. y por, bueno... pues por todos los servicios eh, que ofrecen todos los servicios que ofrecen en el en el hotel y bueno hay que hay que darles la enhorabuena por supuesto a la gerente del hotel a Sandra pero sobre todo darnos la enhorabuena porque está aquí en Benalmadena y trabajan día a día para seguir manteniendo la calidad en sus servicios además que está ahí Antonio González el gerente sí, su, persona su que padre, sí. muy entendida en el turismo y además un hombre muy Insistente. Y la verdad es que, bueno, el otro día realizó usted una visita a las instalaciones, al Hotel Aleisa, ¿no? Sí, sí. Que le, ¿La conocía de antes? Sí, había estado, había estado en alguna otra otra ocasión, pues bueno, en otros eventos que se habían ido realizando y que siempre han ido eligiendo ese hotel, pues por lo que te estoy diciendo, pues por es la calidad de los. Eh. Sí, la verdad es que Tiene es muy la bonito. Piscina, toda la madera. Bueno, la verdad es que una vez que entras y ves el entorno, dices, ¿dónde estoy? ¿No? Y sí. Pasa un poco. O, al menos, yo así lo que la alcaldesa como en el Benalmádena Pueblo, que te metes allí en la Plaza de la Niña y miras al lado y dices, ¿dónde estoy?, sí, te traslada, es, ¿no? Es acogedor, es sí, muy, muy acogedor y yo creo que eso eh, también influye a la hora de que el cliente pues, repita, ¿no? Y, claro. Y bueno, pues muy bien, estamos muy contentos, muy orgullosos y de nuevo darle la enhorabuena, claro. Y, hombre, pues mujer, también destacar quizás, a alcaldesa, el hecho de que este galardón lo tiene Benalmádena, lo tiene el Hotel de Benalmádena y la primera autoridad, pues los visita, los aplaude. No hombre no, sí, claro, sí, porque a, a todo el mundo le gusta que le agradezcan algo. Y sobre todo, estamos hablando de un establecimiento que requiere una importante inversión, que es un personal muy cualificado, cinco estrellas, sí, sí. Es una liga de élite se puede decir que es importante y eso que quieras que no, pues también le da un valor importante al al destino turístico que es Benalmádena, ¿no? Claro. Ojalá fíjate, lo que más hoteles así. Fíjate que es que está en la web todo el por día, eso. bueno, pues utilizando las redes, utilizándose las redes sociales y está Benalmádena, bueno, pues por cosas buenas, que, que eso es lo importante y lo que y lo que queremos. Eh, estuvo en Fitur, ahora va al aire. Bueno, que no es la primera vez que, que, que ha estado en Fitur, pero quiero decir que, que seguimos hablando de turismo en el sentido de que, bueno, pues eh, Antonio González, el gerente de ese hotel, es el representante de AECOS aquí en, en Benalmádena. Sí, sí. Así que, que me han dicho a mí que también es uno de los que da un poquito en la vara, en, y permítanme el término, sí. en la mesa del turismo. Pero eso está bien, que se preocupe. Sí, pues y fíjate que... Que, que una de las reivindicaciones que, que AECOS, la Asociación de Hoteleros de Benalmádena, ten, bueno, de, tenía era, pues por ejemplo, la el río. tema del agua, ah. el tema de, de las basuras que estaban. Y desde que este equipo de gobierno en, Entró a trabajar en el ayuntamiento de Benalmadena, pues ha conseguido bajar eh, la tasa de la basura, ha conseguido bajar eh, el agua hotelera y además, ahora recientemente, lo del catastro. ¿no? Eh, exactamente, los valores, los valores catastrales, que eso también va a incidir en, bueno, en beneficio, beneficio de ...de, los de la hoteleros. empresa. Lo que ocurre es que, alcaldesa, quizás yo iba a sacar un poco de abogado y hablo. ¿No estaría mal que esos señores empresarios, pues ese pequeño beneficio o ahorro, bueno, pues hicieran un esfuerzo, ¿no? Eh, digo por aquello de remar todos la misma dirección. Y esa época estival pues fueran menos, fuesen menos los establecimientos que serán sus puertas, ¿no? Digo porque desde el ayuntamiento. Te refieres a la época de invierno. Claro, en esta época llamada época baja de baja temporada y que es muy difícil para ellos. Pero bueno, en este caso, hombre, el ayuntamiento no podrá. Pero con este tipo de gesto claro, está haciendo un guiño, ¿no? Claro, poco a poco ellos se dan cuenta, se van a ir dando cuenta de que sus cuentas de resultados pues van a mejorar. Este año 2014 eh, se espera que sea mejor que el 2013 y, y bueno pues cuando ellos se den cuenta de que esos resultados son buenos pues cada vez irán bueno, cerrando menos los hoteles en invierno y cose, iremos consiguiendo entre todos que la ocupación hotelera sea tan importante en invierno como, como en verano porque lo que no pregunto lo que no debe de quedar que de que ya ninguna duda yo eso creo que las muchas entrevistas que le puedo hacer lo voy a repetir por aquello, tener muy claro el concepto, que tenga todo el mundo muy claro que de qué es lo que comemos, ¿no? Así que nadie puede decir, yo es que con el turismo eso no vale, ¿no? Pregunto. No, no, por supuesto. Digo por si es, tiene sí esta línea de es insistencia. Nuestra... Es nuestra principal fuente de, de ingresos y hay que seguir trabajando denodadamente en, en esta actividad, por supuesto que sí, y en ayudar dentro de lo posible todo lo que podamos y entre todos, porque el beneficio de unos es el beneficio de todo el municipio. ¿De lo último que estuvimos hablando en el anterior programa de las rutas verdes, alguna novedad, algún movimiento? ¿O sigue todo? Bueno, sigue, seguirá bueno, claro, bajo del eso... mantel hasta que se pueda enseñar, pero sí. ¿alguna novedad o todo? Bueno, desde el ayuntamiento ya se ha tenido alguna reunión, uh -huh. ¿eh? no todavía técnica, pero sí para ir poniendo un poco las bases de, de trabajo, para ir avanzando. Pero como te decía, bueno, como hablamos en aquella última ocasión, sí. se trata sobre todo de apoyar esa iniciativa para que las subvenciones que puedan venir desde Europa... Eh, pues pues sean efectivas sí porque no y es solamente en el línea, caso de Navalmadena claro claro no es que esa vía verde pues afecta a toda la costa y además implica también a la Diputación entonces es una iniciativa eh, que desde la institución lo que se pretende es apoyar para poder obtener esos esos fondos europeos y bueno ya te digo que esta semana precisamente se ha tenido ya una primera reunión esa toma de contacto y poco a poco se irán haciendo las siguientes en las que ya los técnicos intervengan y bueno pues las líneas de actuación pues, se vayan marcando la verdad es que es un proyecto muy no sé, muy atractivo, muy atractivo ¿verdad? A mí me pica proyecto, mucho la curiosidad es un proyecto ver cómo muy, quedará sí sí es un proyecto muy atractivo <coughs> También es caro en la parte que toca al municipio de Benalmádena, porque ya hablamos también de. Por donde, es que por donde se va a poder andar, alcaldesa de, no va a hacer cosas. De los normal. acantilados, claro. claro. Nuestra orografía es muy especial, que eso es lo que hace también que tenga ese atractivo Benalmádena, que no es completamente llana o completamente montañosa. Tiene esa mezcla de las dos de las dos cosas, y entonces, bueno, pues es lo que hace la dificultad y la belleza. Eh, ...turismo, playas, hoteles, eh, comida... ...hablamos de beber buen vino... ...pero también en la cultura tenemos... ...algo importante, y le digo esto porque se ha inaugurado... ...la exposición fotográfica Skaters y Cultura Urbana... ...estos los que somos de la época de los 80... <laughs> ...o al menos, pues la verdad es que me trae muy buenos recuerdos... ...y bueno, pues, y también lo que más me llama la atención... ...por supuesto que tenemos ese centro de exposiciones... ...que se está rentabilizando... ...que es una referencia a la Costa del Sol... Pero que algo de la térmica venga directamente a Ben Almadena, no sí. sé, si usted le hace un guiño a los hoteleros de, de Diputación, se lo están haciendo a usted, sí. o no, permítame <laughs> la expresión. No nos podemos quejar, ¿eh? es cierto que Pero no, bueno, se trata de eso. No podemos quejarnos, porque ya es la tercera o cuarta exposición que viene directamente de la, de la térmica. Eh, han sido varias las que se han presentado en, en el centro de exposiciones y está pues, en, el centro, en el edificio Innova y además yo creo que ha sido muy acertado ha sido muy acertado que la exposición se haya eh, realizado se esté realizando en estos días ahí en el en el centro innova porque precisamente es donde tenemos nuestro parque de skate claro con, los, ¿eh? con los y, y lo que estaba hablando con con las personas que han que han estado allí montando la exposición siempre nos, nos han dicho que eran son además profesionales y expertos eh, patinadores y nos decían que arroyo de la miel era un referente por ese Referente, parque, claro, un lugar donde patinar exactamente de, de patinaje eh, de, este, ¿Es que? de este tipo sí y bueno es una exposición fotográfica que te recorre pues estos últimos 25 años y, y son curiosas las fotografías porque vas también viendo la evolución de los monopatines vas viendo la evolución de las ruedas los sistemas e incluso las personas que estaban a, allí en el centro eh, en el centro innova pues eran de los principiantes, de los primeros que en los años 80 empezaron, empezaron en Málaga. Y ahora los ves un poco como nosotros. Claro, sí, ¿no? claro. Yo. Pero, pero ellos siguen además en, acti en activo, o sea que siguen practicando y bueno, se han quedado impresionados cuando han visto esa pista de skate tan estupenda que tenemos. Eh, también hemos hablado, porque el skate tiene esa... Esa parte de, de decir, patino donde me da la gana. Y, y ellos no, ellos sabes que los profesionales buscan pues los sitios especializados, o los sitios que están preparados para eso. Pues ¿por qué? Porque en otros sitios, en otras zonas donde se hace skate, indebidamente, bueno, pues no solamente que se estropea el mobiliario no, urbano, calle, sí. sino porque es que además también tienen su peligro, porque no están adaptados. Entonces, eh, pues comentábamos esta mañana, por ejemplo, eh, el Parque Andrade, que muchas veces tienes que decir a los niños, a los padres, no lleven allí los skates porque no es el sitio para, para patinar, además de romper los... los los ladrillitos, los ladrillos, no sé sí, lo osita, que llevan. No sé cómo llamarlo. Pues es que además cortan. Claro. Y, y las heridas que se hacen son, vamos, pues como cristal. Y ellos, ellos mismos nos lo estaban diciendo. Entonces, claro, nos aconsejaban que insistiéramos en, en eso, en que el parque de skate es el parque de skates sí. y el parque de paseo es el parque de paseo. Sí, que aquel que es respetuoso con esa cultura de la, del skate sí. va a ir a un lugar donde se puede hacer. Un Laxus me llevó hasta el centro de exposiciones. Eh, cuando, no, sí, me, pero efectivamente tenemos la suerte de contar con dos. ...buenas instalaciones porque en lo de Innova... En este caso, ese salón que tiene, que, que omite muchas posibilidades, sí. la verdad es que el edificio, también me vale lo que le dije para el centro de exposiciones, se está rentabilizando mucho. ¿eh? Muchísimo, es uno de los edificios que más actividad se desarrolla a lo largo de toda la semana, o sea, la semana completa, de lunes a domingo, tiene actividades, porque nos estaba comentando el concejal de juventud, precisamente, Rafael Obrero, Rafael Obrero. Que con el que hemos estado esta mañana, que que bueno la sala donde se hace la exposición precisamente se convierte en biblioteca el sábado y el domingo para la biblioteca puede. municipal cierra en esos dos días y eh, desde bueno, desde el sábado se traslada exactamente y tiene eh, bueno pues preparan eh, la sala con sus mesas con sus sillas para que los niños bueno los jóvenes puedan utilizarlo ...y te decía que es verdad que Diputación... ...nos está trayendo... ...nos está mandando muchas exposiciones... ...pero también sabe dónde lo mandan, cuidado... ...claro, y bueno, que tenemos allí... Claro. un concejal del Ayuntamiento de Benalmadena... ...el diputado provincial que es Jesús, Jesús Fortes... Fortes sí. ...que además está encargando... Absolutamente, de que nuestro municipio esté allí el primero de todos y cuando Bien. haya algo que traerse, pues sea primero en y luego los demás. Eso es, es, ese es su es trabajo, un trabajo y aquí lo es lo que decimos. Sí. Yo decía también, hombre, por supuesto que es importante la colaboración, pero también es, ellos también saben que pues tienes que mandar a un lugar que, que te encuentre que efectivamente. Y aquí sí. pues afortunadamente se está respondiendo por el trabajo que están haciendo. Tenemos que ir a la alcaldesa. ...nos tenemos que ¿Sí? ir... Con eso? No, ...es que eso va muy rápido... ...este programa va muy rápido... ...vamos a tener que hablar con alguien... ...para ampliarlo un poquito más... ...si usted lo tiene bien... ...vaya carnaval... ...sí... Le veo que le he visto que ha estado usted en las notas que nos manda foto y fotos y reportajes de lo sí. que está usted ahí aguantando y permítame el tirón con el carnaval eh digo porque hace bueno. frío hombre tiene que gustar esto de verdad sí, para ha, ha hecho un, han hecho unos días complicados de, de viento ahí y de frío pero, y tal. bueno pero bueno el cuerpo resiste y aguanta y es verdad que la, la concejalía de ...de festejos, ha trabajado muchísimo también este año... Eh, ...las galas están siendo un éxito... ...no solamente las de presentaciones de los carnavales... ...sino también las de Drag Queen, que, que cada eso está año... una referencia importante... ...cada año está teniendo más no repercusión nacional... ...y los participantes que vienen son de toda, de toda España... ...y bueno, ahora en este fin de semana... ...pues tendremos las finales de, de los carnavales... ...y de, de todos los participantes, a ver cómo resulta. ¿Le gusta el carnaval a usted?... Sí, me gusta moderadamente, ¿eh? como todas, cuando, como todas las cosas. Como todo, porque, todo en su justa medida. porque, bueno, creo que puedes apreciar mucho más las cosas cuando no te empachas. Claro. Entonces, el, el ir tomando pues las medidas de cada, de cada participación, pues es importante. El equilibrio que dicen que es el éxito de la vida, que en cualquier caso también es una oportunidad, alcaldesa, pregunto yo. Pues para hablar con los vecinos, porque alguno va disfrazado, otro lo conoce, otro no, no lo conoce. Bueno, si sí, no y, distingues a nadie. No, ¿eh? no, ¿Qué quiero bueno, decir? Pero que... además es que tengo que decirte antes de que se nos vaya el tiempo sí. que es que se implica Benalmádena completa, ¿eh? sí, porque increíble. es que desde los mayores, ¿eh? porque los centros de mayores de Arroyo y Benalmádena hasta los más pequeños ¿eh? han participado de forma activa en, en las celebraciones, la celebración de los carnavales. Así que la verdad es que es un pueblo, siempre lo hemos dicho, es un pueblo muy participativo. Al que les saque un millón de gracias. Y a hasta vosotros. la semana que viene. ¿eh? Que pase una buena semana. Y a ustedes también un millón de gracias y hasta la semana que viene.